como insertar una tabla en Canva, agregar y ajustar tablas. Lo que tenemos que hacer es entrar en canva.com y después vamos a crear un diseño del tamaño que tú quieras. Ahora vamos a entrar en la sección de elementos y aquí en la parte de arriba, en donde dice buscar elementos, vamos a escribir la palabra tabla. Ahora en la sección de tablas, vamos a seleccionar la tabla que nosotros queramos. Esto no importa porque cualquier tabla tú la puedes editar. Así que aquí tenemos esta tabla de 3x4. Si tú quisieras agregar más columnas, vamos a seleccionar cualquier recuadro y después vamos a presionar en los tres puntos en la parte de arriba. Selecciona agregar una columna y listo. Como lo ves, ahora tenemos otra línea. Puedes hacer lo mismo con las filas. Seleccionas cualquier recuadro, después presionas en los tres puntos y ahora en agregar una fila. Ahora, si tú quisieras cambiar el color de la tabla, puedes seleccionar cualquier recuadro, después seleccionar color y seleccionas el que tú quieras. Si quieres cambiar todo el color de fondo de toda la tabla, selecciona toda la tabla, selecciona el color y listo. Me voy a regresar. Ahora, si tú quisieras cambiar el grosor de las líneas, puedes presionar aquí en borde, después en estilo de borde y seleccionas el grosor. Aquí no voy a explicar todos los detalles porque son muchas cosas que tú puedes ajustar, pero yo te recomiendo que hagas tu propia tabla y comiences a revisar cada una de estas opciones. Ahora, algo que sí es importante mencionar es que tú puedes ajustar lo ancho de cada columna, además de lo alto de cada fila. En dado caso de que lo hayas movido por accidente y quieres que todo vuelva a la normalidad, lo que puedes hacer es presionar en los tres puntos y después en la opción de uniformizar tamaño de columnas. De esta forma. Ahora hacemos lo mismo en la parte de arriba, pero seleccionas uniformizar tamaño de filas. Y listo. Ahora tenemos la tabla y todos los cuadros son del mismo tamaño. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.